Para instalar una bomba sumergible de 1 HP necesitaríamos un buje de 1 y cuarto a 1 pulgadas para reducir la salida de la bomba y un rebozo, en este caso de bronce. Si es de metal, mejor. Puede ser de plástico también, pero de metal es mejor. Preparamos el buje con cáñamo y sellarrosca. En este caso yo le pongo cáñamo y sellarrosca, puede ser teflón también. Lo considero mucho más eficaz el cáñamo. Le untamos sellarrosca. Lo enroscamos en la bomba. Y lo mismo hacemos con el reboce. Lo preparamos con cáñamo y sellarrosca. El cáñamo siempre lo enroscamos hacia la derecha, como si estuviéramos apretando una rosca, para que cuando apretemos, el mismo cáñamo también se apriete. Ajustamos todo muy bien. En este caso yo uso una picoloro, pero puede ser cualquier otro tipo de herramienta. Tiene que quedar bien apretado ambas piezas, el buje y el reboce. Una vez que tenemos armadas las piezas, preparamos un plastidut de 1 pulgada de polipropileno negro. Lo calentamos, puede ser con una pistola de calor, con un soplete, le calentamos la punta para introducirlo en el reboce. Una vez que lo introducimos, lo apretamos. En este caso yo uso alambre 12, dulce, pero puede ser abrazadera también de tornillo, no hay problema. Yo prefiero el alambre porque siento que aprieta mucho más. No me gustan las abrazaderas, pero pueden ser abrazaderas también. Luego vamos a pasar por los ojales que trae la bomba una piola de 8 milímetros que cumple la función de seguridad. Por si algún día falla una pieza o algo por el estilo, la bomba queda colgada de la piola. No corre el riesgo de que la perdamos o quede colgada del cable haciendo fuerza. Es muy importante que tenga una piola. Es una piola náutica que no se pudre bajo el agua. Le hacemos un nudo. Y le unimos la piola con piola para que no se desate el nudo. Luego vamos a armar la pieza de arriba. Necesitamos una válvula de 1 pulgada intermedia. Otro reboce de bronce. Y una cupla con inserto macho de termofusión de 32. Y enroscamos el reboce en la parte de abajo de la válvula. La válvula tiene una flecha. La flecha indica el pasaje del agua. Preparamos la pieza como se está viendo en el video. En termofusión. Aunque la válvula quede arriba, cumple su función, la de no dejar de cebar la bomba. Aunque esté arriba, genera un vacío que no permite que se vacíe el caño. Preparamos de igual manera el plastiduto, lo calentamos. A la pieza que fabricamos, le pusimos una tapa de 110 milímetros, que es la que va a quedar de tapa del pozo. La agujereamos en el medio, como se ve en el video. Una vez que tengamos preparada la pieza, pasamos el cable por la misma tapa de 110, que también está agujereada. La bomba trae una caja por sí sola. Yo lo que hice fue desconectar la caja para
para poder pasar el cable, pero luego la volvemos a conectar a la misma posición. También pasamos la piola por la tapa. El cable lo podemos precintar con precintos al plastiduto para que no haga fuerza y no se vaya a apretar hacia abajo, que no se corra. La piola va libre, no va atada al caño. Desde la bomba directo hacia arriba. Nos queda de esta manera. Y en la parte de la bomba nos queda de esta otra manera. Estamos pronto para introducir la bomba en el pozo. Nosotros calculamos ya la profundidad del pozo. El pozo tenía 15 metros y la bomba queda a 13 metros y medio, un metro y medio del fondo. Ahí queda la bomba instalada, pronto para continuar con el agua donde quiera, una canilla, un riego. Yo en este caso solo muestro cómo enciende, cómo ya tiene agua. Y luego se continúa con su instalación. Espero que les haya gustado el video. Les agradezco que se suscriban y le pongan me gusta.